Bueno, él es Jorge, él es el perro de Diego, él era de la calle, literalmente de la calle La Mandura. Entonces Diego lo adoptó y es una estrella, es la estrella, es el cuarto miembro del grupo. Sí, bueno, la experiencia fue realmente enriquecedora. This is what this is about, is Carl Jung, the psychologist. Oh yeah? He's discovering the circle as an archetype in the unconscious, right? Back in the 1930s, 1940s, when he was, Carl Jung was around. En lo personal nunca había ido allá a tocar una semana cultural donde nosotros incluso tuvimos la oportunidad de dar clases de español en la universidad. Y otra cosa también que pudimos descubrir como banda fue formato acústico en una de las cafeterías de la universidad y en un café en el downtown de Finley, donde la gente escuchó no solo Cabin in the Water, sino algunas versiones de Hendrix en versiones electroacústicas. Fuimos a un lugar de ancianos y expusimos nuestra música. Hicimos una actividad muy, muy vacilona y fue que les dijimos que cerraran los ojos y que se imaginaran que estaban en la playa, en la zona Caribe, y tocamos Cabin in the Water. También tuvimos oportunidad de ir a diferentes museos, comprar material específico y especializado para el estudio de grabación que estoy haciendo en mi casa con Tarraísta Producciones.